Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí empieza un nuevo programa de Desde el Escenario, el evento de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos del Ecuador, que les dice a ustedes bienvenidos todos. Estoy con mi guapa compañera Karina Santiana para que seamos los anfitriones de este programa. Buenas noches. Buenas noches. Y yo con mi apuesto compañero Luis Beltrán, acá listos para recibir con los brazos abiertos a nuestros artistas invitados. Hoy van a disfrutar de la música de nuestros intérpretes, de grandes exponentes de la música que se hace acá en el Ecuador, para que usted lo baile, lo disfrute y lo zapatee. La tecnocumbia se apodera del escenario de Sarime para entregarles a ustedes mensajes musicalizados del mejor estilo profesional. Estará con nosotros Angie, en vivo y en directo. La presencia masculina se hace presente desde el escenario de Sarime para recibir a Emilio Aymara. Y no podía faltar con nosotros, y en este espectáculo, en vivo y en directo, Carolines. Un concierto que ustedes no se lo pueden perder. ¿Quieren bailar? ¿Quieren disfrutar? Pues esta es la oportunidad. Suscríbase en nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campanita y usted puede disfrutar de todos los conciertos que nosotros les entregamos semana a semana desde el escenario. ¿Qué requiere un artista para poder presentar un gran espectáculo ante el público? Esa será la pregunta que haremos a todos y cada uno de nuestros participantes. Aquí empieza, señores y señores. Desde el escenario. La tecnocumbia se apoderó de este espectáculo, de esta programación. Sarime presenta a los mejores exponentes de la tecnocumbia, de ese ritmo, de esa cumbia que es muy bailable, muy popular en el Ecuador, de ese ritmo que llena estadios. Especialmente la tecnocumbia, cuando está en los sectores más populares, es cuando más se llena la gente. En el exterior gusta muchísimo la tecnocumbia. Estamos con una de las mejores exponentes de la tecnocumbia, Angie. No sé si debo decirte Angie, mi dulce tentación, o Angie, la voz del desamor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Un placer, un gusto poder compartir con ustedes. Como les decía, gracias por abrirnos esta ventana, esta opción para poder compartir con el público el trabajo que estamos realizando, tanto musicalmente como ahora, pues nos caracteriza también las redes sociales. La gente quiere conocer un poquito más de la vida personal del artista. Entonces, nada, feliz de estar en esta noche con todos ustedes, con todo el público selecto de Sarime. Qué bien. Angie, cuando tú estás en diferentes escenarios y el público se abarrota y te piden otra canción, entonces, ¿cuál es la canción más solicitada del público y que tienes que cantar a veces hasta dos y tres veces la misma? Y yo tengo que agradecer al público primeramente y a Dios, porque las cuatro canciones que vamos a interpretar aquí el día de hoy en el escenario de Sarime son las cuatro que tengo que repetir. Son Déjame en paz, Resentido corazón, Ni odio ni amor, o ¿Qué te pasa? Es una de esas. A veces me dicen, no, pero repita las dos. No, repítase las tres. Entonces, son esas y la nueva que tengo ahorita que estoy promocionando, que se titula Cruel farsante. Esa canción les ha gustado muchísimo también. Y bueno, depende del sector donde estemos. En unos lugares piden que me repita una, otra, o a veces todas. Entonces yo me siento feliz porque ya prácticamente el 90% del show es ya completado con mis temas. Sí. Lo importante son tus temas, es escrito por ti. Sí, me encanta, me encanta. ¿Experiencias personales? Claro, también, bastante. Sí, tienes, muchas veces se te conoce como la voz del desamor, ¿por qué? Bueno, pues porque siempre le canta, bueno, yo sí tengo un par de cancioncitas ahí que son como para enamorarse, ¿no? Pero esas todavía no las hemos promocionado, pero hasta aquí, hasta lo que hemos venido promocionando, lo que se trata de lágrimas, de desamor, de despecho, es lo que me ha dado a conocer con el público. Ha hecho que, bueno, que me abran su corazón y que yo logre entrar ahí con mi música. Y lo que falta por hacer todavía, yo les estaba diciendo que tuve una para.
He tenido varias paradas en mi carrera musical, he abandonado la música por varias ocasiones. Y bueno, en esta ocasión estoy ya, ¿cómo lo puedo decir? Metida al 100% convencida. Tengo la convicción de que ahorita sí voy hasta donde Dios me quiera llevar, hasta donde la música me quiera llevar, porque yo vivo para cantar. Yo siempre lo digo, sí, se canta para vivir también porque es mi trabajo, ¿no? Pero a mí me encanta la música, yo canto en el baño, canto en la cocina, canto en mi casa, canto en el carro, me gusta muchísimo. Y por eso es que disfruto de cada show, como no tienen una idea. Claro. Hablando de que cantas aquí, cantas allá, cantas mientras estás caminando, mientras estás manejando, mientras estás cocinando, te pregunto, ¿qué debe hacer un artista para presentar un buen espectáculo artístico? ¿Cómo te preparas? Yo repaso bastante. Y yo me he dado cuenta que en los descansos que he tenido en la música, como lo estaba diciendo, uno sí se va olvidando. O sea, uno no puede decir, claro, el talento está ahí, pero uno no puede, uno es como un carrito que necesita aceite, que necesita el cuidado, que necesita el ABC, así mismo es la garganta, la voz, el diafragma, la técnica que cada artista tiene para cantar, digámoslo así, valga la redundancia, la técnica y todo eso están ahí, pero si uno no se le pule, pues uno se va olvidando, o el motor se va apagando, se va desgastando. Entonces yo practico bastante, aunque sin darme cuenta a veces, porque por ejemplo, yo me pongo retos. Yo personalmente me pongo retos. Hay muchos artistas que a mí me encanta su música, hay artistas a los que yo sigo, y hay partecitas de unas canciones o canciones difíciles de cantar, digámoslo así, que yo estoy dale y dale hasta que salgan. Entonces algunas son baladitas, otras de nuestra música ecuatoriana. A mí me encanta la música ecuatoriana y la música popular. Me encanta cantar con marco musical, me gustan los boleritos, los pasillitos, todo eso. Y sabemos que yo pienso y me he dado cuenta que cada género tiene su técnica, tiene sus cositas diferentes que tenemos que aplicar, y en eso me he centrado, ¿no? Me he puesto a practicar bastante, y yo sé que cada día nosotros seguimos aprendiendo. Una es eso, otra, yo mezclo mis pistas, hago mis shows, yo armo mis shows para que mi show sea único, ¿no? Yo las cambio, un día canto un mix, otro día canto otro mix, ocupo un programita ahí donde yo hago mis mezclitas también. ¿Tienes hijos? Tres tengo. Tres hijos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo combinas tu arte, tu profesión, los ensayos, la preparación para un espectáculo, para tu carrera profesional, con el cuidado, con la atención a tu hogar, a tus hijos? Bueno, sabe, licenciado, ¿no?, que mi esposo también es artista, entonces los dos nos entendemos bien. Él, como yo estoy terminando mi carrera ahorita también, él me ha ayudado bastantísimo, él se encarga de los niños para llevarles a la escuela, para retirarles de la escuela, que los deberes, que bueno, yo también, pero él ha estado más presente estos 5 años que me ha tomado mi carrera, y ya estamos ya culminando también eso. Entonces por eso son ciclos que uno va pasando, que uno va cerrando, y cosas que yo he querido cumplir desde siempre y que ahora lo estoy pudiendo hacer gracias al apoyo de mi familia. Mis papás me apoyan igual bastantísimo. De hecho, vivo en la casa de mis papás, todos estamos juntos de ahí, ya me dan bien un ratito, porque también trabajo. Me acuerdo que en la pandemia empecé con mis ventas por internet, mis ventas por Facebook, haciendo los lives. Entonces, todo es un proceso. Sí, por ejemplo, yo le estaba contando a Karinita que hoy estoy sin dormir. Por poner un ejemplo, o sea, enfermo mi bebé, y así amanecimos, y amaneció, y dije, bueno, tengo que ir a la grabación, tengo que ir, y bueno, todo esfuerzo será recompensado, y yo lo puedo estar viendo en las redes sociales, el público me está siguiendo cada día un poquito más, y yo me siento feliz, porque quiere decir que con mi música algo estoy logrando de a poquito nuevamente. Qué bueno, con esa felicidad que sientes, con esa pasión que tienes para el espectáculo, para prepararte, queremos que pases al escenario y nos dediques lo mejor del repertorio que has traído. Que además, los temas que vas a presentar son temas tuyos, como ya lo dijiste. Así que te queremos aplaudir. Bienvenida, bienvenida Angie, pues, y al escenario. Muchas gracias. Gracias a la RIA.
Tecnología Resto Bar, que nos abre las puertas de su espacio, de su corazón, para recibir a nuestros artistas en Desde el Escenario. Estamos acá listos para llamar a Angie a este su escenario. Cantautora ecuatoriana. Angie, buenas noches. Qué lindo tenerte acá nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la cordial invitación de Sarime para poder ofrecerles a todos ustedes el trabajo que estamos realizando musicalmente hablando. Una mujer muy linda, muy talentosa, cantautora ecuatoriana. El 80% de tus producciones son temas tuyos, ¿no? Temas inéditos. Sí, así es. Me ha encantado escribir desde que era muy jovencita y bueno, ahora lo seguimos haciendo. Justo estábamos conversando atrás de cámaras también. Me decía qué tiempo de carrera artística tienes. Yo decía con todo y mis descansitos, ¿saben? Por mis embarazos, mis hijos, mi vida estudiantil también. Son 14 años ya llenos de tantas cosas bonitas y bueno, yo le agradezco mucho al público, sobre todo porque han apoyado cada uno de los temas que yo he sacado desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo del corazón, Angie, desde el escenario nos va a entregar sus preciosas canciones, sus temas propios, sus temas inéditos, porque tiene una voz espectacular. Ustedes se van a enamorar. Les dejamos con ustedes y con sus fortísimos aplausos, Angie, desde el escenario. Muchas gracias. Le río mi sabor. Maestro. Quiero que te vayas. Quiero que me dejes. Déjame vivir. Mira, mi amor, tú no lo mereces.
Estamos en Desde el Escenario con nuestra artista muy talentosa, Angie, quien nos interpretó Déjame en Paz de su autoría. Queremos agradecer a todos los usuarios de la música. Gracias por su pago oportuno por el uso comercial de la música. Esto recaudamos y entregamos a nuestros artistas en calidad de regalías. Y podemos también hacer esos programas semana a semana para que llegue al corazón de cada uno de ustedes las canciones que nuestros artistas nos interpretan con todo su corazón. Uno de los temas de Andrea Chuchuca, Angie, que nos va a interpretar a continuación, a un ritmo 6x8, ni odio ni amor, desde el escenario. Hoy ha vuelto y dice que no fue su intención. Dice que nunca quiso lastimarme, que lo perdone. Con el tiempo he podido comprender que un día no mereció mi amor. Y ahora él tampoco merece mi odio. Y por eso ya lo perdoné. Puro sentimiento. Sin llorar. Que es inútil y llorar por amor. Con toda la culpa en su interior, un día vino a pedir perdón. Tus ojos decían que él se arrepintió. Aunque su partida me dolió, aunque lloré sangre por su amor, por él ya no siento odio ni amor, nada. Odio ni amor, odio ni amor, odio ni amor, odio ni amor. Ya no sufras, porque ya te perdoné. Abre tu corazón y perdona. Perdónalo ya. Porque yo para amargura en el corazón, si también puedo ser noble y perdonar. Aunque muchas noches por él yo lloré, él no merece ni una de mis lágrimas. Él no merece ni una de mis lágrimas. Odio ni amor, odio ni amor, odio ni amor, odio ni amor. Sus ojos decían que se arrepintió. Quería que vuelva. Te perdono, mi amor, pero vaya nomás. Vaya nomás. Con toda la culpa.
Juanji, desde el escenario. Queremos agradecer a la señora Narcisa Castillo, que nos dice, qué linda música, gracias, Dios les bendiga, sigan adelante, felicitaciones. Luz María, hermosas canciones, felicidades, Dios los bendiga, muchísimas gracias. El señor Rafael Jaramillo, felicidades, los vemos todos los sábados junto a mi familia. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Seguimos con más música, vamos a disfrutar a ritmo de bomba en la voz de Angie, este tema que se titula Resentido Corazón, desde el escenario. Mi resentido corazón, está siendo la historia de un corazón que tratando de remediar un error cometí otro peor, otra vez se equivocó y con la misma piedra él se tropezó. Si por vez primera yo me equivoqué por no conocer de quién me enamoré, si luego te conocí, si contigo ya sufrí, no comprendo por qué de nuevo caí. Me equivoqué de nuevo al regresar contigo, destruyendo mi vida, acabas el amor. Pero te olvidaré y ya no lloraré, pero te olvidaré y ya no sufriré. Algún día te olvido, vas a ver, y entonces sí, no sabrás en mí. Piensas que es injusto con tu amor que yo tenga resentido el corazón, el que te quiso morir, el que siempre te amó. Este corazón ya no puede sentir, no puede sentir amor por un solo corazón, ya no puede sentir amor por ti. Me equivoqué de nuevo al regresar contigo, destruyendo mi vida, acabas el amor. Pero te olvidaré y ya no lloraré, pero te olvidaré y ya no sufriré. Lo siento, pero es que le has hecho tanto daño a mi corazón que él ya no te puede perdonar. Contigo, destruyendo mi vida, acabas el amor. Pero te olvidaré y ya no lloraré, pero te olvidaré y ya no sufriré. Te olvidaré y ya no lloraré, pero te olvidaré y ya no sufriré. Bien, Angie, desde el escenario, qué bonita voz. Y lo particular de Angie es que canta sus temas, sus propios temas, sus propias composiciones. Muchas gracias, Karinita. Sí, y bueno, todas mis canciones se caracterizan por un motivo central. Todas mis canciones hablan de ese amor que nos ha fallado, de ese amor que nos ha hecho llorar. Y yo creo que en alguna ocasión de nuestra vida todos nos identificamos con eso y será por eso que la gente, pues, el público querido las canta conmigo y otra vez, mil gracias por eso. Justo te iba a preguntar, escuchaba las canciones y todas son del desamor. Sí. Pero te basas, bueno, para escribir tus canciones en vivencias de otras personas, vivencias propias. Las dos cosas creería yo, ¿no? Pero yo sí tuve mis buenas decepciones, así que ahí fue cuando nació Déjame en Paz, Ni Odio Ni Amor, Resentido Corazón,
lo que dice el tema central de la canción, me equivoqué de nuevo, ¿por qué regresé contigo? Y yo veo que esa canción ahorita, la nueva generación, porque ahorita estamos con la nueva generación, los chicos que eran antes, que eran niños, ahorita están jóvenes, ellos son los que van ahora a los eventos en los que nosotros nos presentamos. Esta canción es pero un coro fuertísimo. Se identifica muchísimo lloran, con ese tema. Y lloran y la cantan, ya me van a hacer llorar a mí también. Entonces ahí es la adrenalina que compartimos todos en cada presentación, muy bonita. Qué bien, Angie, qué bien. Veo a tu mami, que es ese pilar fundamental en tu carrera artística. Sí, yo me acuerdo desde hace años, Karinita, cuando hemos compartido escenario con nuestro gran amigo Fabián Pérez, que era quien nos juntaba. Sí. Mi mami siempre me ha acompañado, yo he tenido mis paras en la música también. Ahora a veces cuando puede me acompaña, cuando no puede no, pero hoy día bueno, tuvo toda la buena voluntad, está conmigo. Yo me siento muy feliz por eso, porque sí, ha sido mi pilar. Yo creo que mi mami es Angie, o sea, de lo que mi mami armó en los inicios de mi carrera, mi mami es Angie. Qué linda, le enviamos un fuerte abrazo a tu mami, a nuestro queridísimo amigo Fabián Pérez, que siempre está viendo los programas de Desde el Escenario y es muy amigo de todos los artistas. Sí, 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 y eso decía, él nos juntaba, a su mamita también, Carita, ¿se acuerda? Armaba sí, sus claro. carteleras, nos juntaba. Eso cuando yo empezaba mi carrera como solista, igual, gracias a bajo una productora, bajo un sello de producción, que fue quien me animó a empezar como solista a mis 19 añitos. Si no, yo creo que hasta ahora no. Seguiría con mis grupitos, porque yo pertenecía y armaba mis propios grupos y andábamos trabajando. Sí. No, pero de ahí ya, desde ahí para acá empezamos como solista. Como les decía, he tenido mis descansitos, mis paras, pero ahorita sí estamos ya dándole con todo. Y gracias a Dios y gracias a la ventaja de las redes sociales, del internet también, que han sido una plataforma fundamental para poder compartir nuestro trabajo, pues en eso andamos. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales? Estoy como Angie Tu Dulce Tentación en Facebook, en TikTok y en Instagram. Angie Tu Dulce Tentación. Ah, y también en mi canal de YouTube, suscríbanse a mi canal. Muy bien, ustedes ya saben, quieren conocer más de nuestra artista invitada, pues Angie, ya les entregó toda esa información para que ustedes compartan sus canciones y si se identifican con sus temas, pues a darle like y a comentar, que eso es muy importante para todos nosotros. Con ese corazón tan grande que tiene Angie, este gran talento y esta preciosa voz, le dejamos en este escenario, desde el escenario de Sarime. Muchas gracias, Karinita, y gracias a Sarime por la cordial invitación. Siempre por estar apoyando a los artistas y por la excelente gestión que hacen, como yo siempre les he dicho. Feliz de pertenecer a Sarime. Nosotros felices de contar contigo, una artista tan talentosa y tan importante para el Ecuador. Angie, desde el escenario. Ahora, con todo mi corazón. ¿Qué te pasa? Tu mirada me está asustando, tus palabras van ofendiendo, con tus golpes vas lastimando mucho más el corazón. ¿Cómo duele el corazón? Ritmo y sabor. Maestro, ¿te acuerdas? Javier García. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tu mirada me está asustando, tus palabras van ofendiendo, con tus golpes vas lastimando mucho más corazón. Tu mirada me está asustando, tus palabras van ofendiendo, con tus golpes van lastimando mucho más el corazón. No hieras mi pobre corazón. Cuando te conocí, yo nunca me imaginé cuánto me iba a herir. De ti yo me enamoré. Cuando te dije sí, solo quiero llorar. Tu dulce tentación. Y para que lo bailes, zapateadito, todo mi Ecuador.
escúchame, cuando te conocí, yo nunca me imaginé cuánto me iba a herir y de ti me enamoré. Cuando te dije sí, contigo me quedaré. No me puse a pensar, solo quiero llorar. Que ya no sufriré. Un día te cruzarás con otra peor que tú. Entonces la pagarás. Tarde te arrepentirás. Yo soy Sarime. Yo también soy Sarime. Oye, Sarime es una gran sociedad. Una palomita. Nosotros somos Sarime. Yo soy Sarime. Sarime hace valer mis derechos. Soy Daniel Betancourt y mis derechos musicales están protegidos por Sarime. Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías en Sarime. Yo soy Sarime. Mis derechos musicales están protegidos por Sarime. Sarime nos permite a nosotros, los artistas, los ejecutantes de la música hecha en Ecuador, pues recaudar nuestras regalías. Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías. Yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente. Sarime, una gestión que sí funciona. El programa está apoderada la tecnocumbia. Los mejores exponentes están desfilando por este escenario. Están entregando a su público nacional y extranjero lo mejor de su repertorio. La música popular bailable, la que todo el mundo baila, la que no falta en una fiesta. Y cuando hablamos de buenos, de excelentes expositores de esta música, intérpretes de este ritmo, que es el paseíto y la música popular en sí, no podemos dejar de hablar de Emilio Aymara. Este joven, digamos, desde muy muchacho, empezó y hizo una carrera brillante en Europa, en España. Inclusive dirigió algún programa televisivo, alguna proyección de esa naturaleza, y se hizo conocer. Se hizo conocer no solo por los ecuatorianos, sino por la propia gente española. Cuando regresa al Ecuador, pues empieza a dedicar sus canciones, su repertorio, sus propuestas musicales y se ha convertido en una figura popular. Emilio, buenas noches. Tu público está listo para recibir el saludo. Muy buenas noches, mi estimado Luis. Qué placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo entero. Es un privilegio el poder estar acá desde el escenario para poder conversar y, por supuesto, interpretar canciones que han sido parte de nuestra trayectoria musical. Ya, Dios mediante, vamos para 17 años. Y creo que esto ha sido muy, muy valioso y sobre todo muy satisfactorio en todo lo que hemos podido hacer con nuestro esfuerzo, con nuestro ahínco y sobre todo con el apoyo de mis padres, que siempre ha sido muy fundamental. ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo a los filos de un cuchillo? Bueno, una de las primeras canciones que cuando iniciaba lo grabamos junto con el maestro Carlos Gallegos y satisfactoria, ¿no? El hecho de entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo. Música popular, música que realmente le llega a nuestro pueblo. Sí. Cuando tú entregas ese tipo de música, ese tipo de ritmos y sobre todo la alegría que tú pones,
y el mensaje que das en el escenario para tu público. La gente aplaude, la gente le gusta y es más, piden otra vez la, la misma canción. Oh, muchas veces. ¿Te ha tocado eso? Sí, sí, sí. Son canciones que las cantas al inicio de tu show y debes finalizar con el mismo tema. Con el mismo tema. Porque la gente va por las canciones que les gusta, que tú interpretas. Y por favor, puede volver a repetir. Y a uno que no le gusta, ¿no? Encantado de la vida, el volver a cantar esas canciones que le llega al corazón, que le llega a nuestro público, a su mente, porque a través de las canciones de ellos viajan en sus historias de vida. Y creo que eso es bonito. Claro. Emilio, ¿qué me puedes decir cuando, si te pregunto, ¿qué hace Emilio Aymara para preparar un espectáculo? ¿Lo improvisas o te preparas para presentar un espectáculo de calidad? ¿Qué hace Emilio Aymara? Bueno, siempre hay esa preparación, ¿no? El hecho de seleccionar los temas de acuerdo al evento donde vas a presentarte, qué tipo de show vamos a presentar, si tal vez requiere de llevar coreografía o solo estaremos nosotros presentes. Entonces, sí, sí lo hacemos, sobre todo para dar a nuestro público el respeto y la calidad que ellos se merecen. ¿Crees que es importante la preparación así en sí como profesional? Porque una cosa es ser cantante. Claro. Y otra cosa es ser artista. Así es. ¿Cómo lo miras tú? Bueno, yo creo que es importante. Siempre, aunque pienses que tal vez vienes haciéndolo por muchos años, pero cada momento es diferente. Cada momento es diferente. Entonces, siempre es bueno estar repasando, cantando, educándole nuevamente a la voz, el poder calentarle, el poder estar con la gente. Habrá momentos en los que tal vez de repente, sin pensar, improvisas, ¿no? Reunión o algún momento que puedas compartir, que se lo he hecho. Pero ya para eventos donde realmente tienes el tiempo, existe la preparación. Nosotros lo hacemos en cuestión vestimenta, en cuestión temas musicales, en cuestión cómo vamos a presentar. Yo creo que eso es muy importante. Claro, porque hay muchos artistas que desde su propia responsabilidad que tienen con el público, primero estudian qué público voy a tener. Segundo, ¿cuáles son los temas desde mi repertorio que les puede gustar? ¿Cuáles son los temas que les apasiona? ¿Y cuáles son los temas que no se ha pegado muy bien? Y a lo mejor este tema que no ha sido demasiado que aplaudido, gusta en un lado, a lo mejor, no puede gustar sí, en otro. O a lo mejor tengo que hacerle otros arreglos. Ajá. Es decir, es parte de la preparación que un artista debe tener antes de presentarse en el escenario, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy importante. Mira, tengo un claro ejemplo. Por ejemplo, valga el volver a repetir, el Chinchinal. El Chinchinal nosotros lo grabamos hace 17 años para empezar nuestra carrera musical. Nos abrió muchas puertas, pero quisimos hacerle ese homenaje y cambiarle a un estilo más actualizado, ¿no?, de lo que estaba. Entonces lo llevamos a un paseíto, de lo que estaba un poquito más lento, más nacional. Lo llevamos un paseíto y gracias a Dios también tuvo resultado. Es por eso que hace 2 años en Radio Ecuachiri quedó como la canción campeona del verano en España. Y con la nueva versión. Entonces, para nosotros, como tú decías, ¿no?, es bueno también volver a cambiar de arreglos, o a veces se mantienen en el tiempo con los mismos. Pero le hemos dado esa frescura y gracias a Dios nos ha dado resultados. Qué bueno. Emilio, bienvenido al escenario de Sarime. Y queremos que ya la gente tras las cámaras empiece a aplaudir tu presentación, porque sé que trajiste 4 lindas canciones. Sí, 4 temas que han marcado nuestra carrera musical. Una aventura más, Paloma Ajena, No te canses de beber. No te canses de beber es una canción inédita de letra del quiteño y amigo Juan Tacuri. Él la escribió, pusimos la música con René Almachi y mi persona. Es una canción que la creamos, que la fusionamos de ritmos del 6x8 y es por eso que lo tengo un aprecio enorme a este tema que hoy lo vamos a cantar. Y por supuesto, la canción Mi Último Deseo, que estamos promocionando, que hemos hecho este gran evento donde estuvo Tañita Cardona, Glorita Cedeño, Los Primos G, Leonardo Flores, Rubí, Sander, un grupo de gente que nos acompañó en este magnífico evento para presentar este tema de Mi Último Deseo. La canción que la conocen en el Ecuador, porque nuestra querida Sharon, que en paz descanse, la dio a conocer. Es una canción mexicana, pero que coincide que lamentablemente ella fallece un 4 de enero y yo cumplo un 4 de enero, es mi cumpleaños.
Y ahí hacemos relación en este homenaje, de dedicar este tema, de cantarlo y ponerle a consideración en nuestra gente. Y lo vamos a cantar el día de hoy porque lleva ese mensaje de vida. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Y vivirla bien. Y vivirla bien. Y cuando se vive bien, no necesitas de otra vida más. Y tampoco arrepentirte. Así es. Ah, sí, nuestra compañera Karina Santiana está ahí, lista, para entregarte el micrófono y que el señor Emilio Aymara nos cante lo que trajo preparado para nuestro público. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sarime, una gestión que sí funciona. Estamos acá desde el escenario. ¡Qué talentos que tenemos, señoras y señores! Así que les invitamos a compartir este link, visitar las cuentas oficiales de nuestros artistas invitados. Por favor, comentar y compartir su música. Recibimos con los brazos abiertos en este escenario a Emilio Aymara. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches, Ecuador. Gracias, Karina. Qué placer el poder estar acá desde el escenario. Con Sarime, una gestión que sí funciona. Más de 17 años de trayectoria artística, fructífera trayectoria artística, pero parece que tuviera 17 años de edad, ¿no? ¡Ay, qué linda! ¿Qué opinan ustedes? Comenten, comenten. Gracias por ese halago. Yo creo que los artistas... Alguien te dijo que digas, no mentira. No. Solo se ve, es la apariencia, la presentación. Ah. Los artistas son joviales y yo creo que el hecho de estar en el escenario, interactuar con la gente, le mantiene al artista bien, le mantiene más joven, más reluciente, más resplandeciente. Pues así es como se le ve a Emilio Aymara. Simplemente es tu reflejo. Oh, y muchas gracias. Artistas que, bueno, simplemente lo hacemos todo con el corazón para nuestro público, que se merece ese cariño, ese respeto. Y sí... La gente nos transmite esa buena vibra y tenemos esa jovialidad para poder cantar, disfrutar en el escenario y poder compartir, que es lo más importante, todas las canciones que hemos grabado en nuestra trayectoria y dedicarle a nuestro público. Como había comentado antes, la gente canta porque también las canciones hacen una vivencia de lo que realmente ellos han pasado. Efectivamente, así que tenemos a Emilio Aymara desde el escenario, nos va a entregar con esa voz varonil, con esa bonita voz, todas las canciones que le identifican a él y que le representa una aventura. ¿Te gustan las aventuras? Por supuesto. ¿A ti? Por supuesto que sí. ¿A quién no le gustan las aventuras? ¿A quién no le gustan las aventuras? Vamos a disfrutar de una aventura desde el escenario con Emilio Aymara. Una aventura más. ¡Ecuador! Muy buenas noches, desde Quito, para el mundo entero, aquí estoy yo, Emilio Aymara. Emilio Aymara. Estoy muy triste, tengo ganas de llorar al recordarte. Te busco y tú no estás. Cuando te fuiste, hasta me quise matar. Tú me ignoraste, es lo que me dolió más. Yo no sé lo que pasó, una aventura yo no sé. Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida. Fue una tonta decisión, a veces llora por amor, como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete. Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste, tan solo fui. Una aventura más, una aventura del amor, una aventura con dolor. Soy nada sin ti, mi amor. Solo fui una aventura en tu vida. ¡Una aventura! ¡Eso!
Yo no sé lo que pasó, una aventura yo no sé. Te burlaste de mi amor y arrancaste la vida. Fue una tonta decisión, a veces llora por amor, como un niño sin madre cuando no tiene un juguete. Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste, tan solo fui. Una aventura más, una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti. Una aventura más, una aventura más, una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti. Estamos disfrutando del carisma, del talento, de la energía de nuestro artista invitado, Emilio Aymara. Y a continuación nos va a entregar, para que ustedes sigan bailando, sigan disfrutando, en ritmo de cumbia, Paloma Ajena. Y las palmas arriba, Ecuador. ¡Vaya! Palmitas arriba a todo el mundo, desde el escenario. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. Nacía vuelo, era huraña, me sentí tu protector. Ya era mía, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Y sigue la cumbia, las palmas arriba. ¡Tuyo! ¡Emilio Aymara! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. Nazaba vuelo, era huraña, me sentí tu protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño. Llorar cuando te acuerdes, Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. ¡Eso! Vas a llorar cuando te acuerdes, Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena.
Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Así es como disfrutamos en Desde el Escenario, sábado a sábado a partir de las 20 horas. Si usted se perdió esta programación, no se preocupe, están ahí todos los programas y lo más importante es que son totalmente gratuitos para ustedes, nuestros protagonistas especiales e importantes. Queremos saludar a la señora Gladys Chumbi, que no se pierde un solo programa que nosotros presentamos. Nos dice, son grandiosos todos los artistas ecuatorianos, lo hacen con el alma. Éxitos para todos, muchísimas gracias. La señora Mari Hernández, buena música, los felicito por deleitarnos con tan bonitas canciones. Muchísimas gracias. Si usted quiere seguir escuchando bonitas canciones, pues les invitamos a bailar en ritmo 6x8 de la inspiración del maestro Juan Tacuri y Emilio Aymara. No te canses de beber desde el escenario. Aquí estoy yo, Emilio Aymar. Bebe, bebe, no te canses de beber. ¡Vaya! Te hace beber en un vaso cristalino, bebiendo recordará la falta de mi cariño. Un trago te hace beber en un vaso cristalino, bebiendo recordará la falta de mi cariño. Te arrepientes de alejarte de mi vida. Llorarás amargamente en la noche y en el día. Llorarás amargamente en la noche y en el día. ¡Oye! ¡Palmas arriba! ¡Con las palmas arriba, mi gente! Ya no puedo soportar este dolor. Llorarás aún mucho más cuando me veas casado. Si lloras por el dolor de no tenerme a tu lado, llorarás aún mucho más cuando me veas casado.
¡Qué fuerza, qué energía! Dame esos cinco, como decimos acá a las personas que vienen con estos ánimos para transmitir a toda la gente que este momento está bailando, disfrutando, sacando el pañuelo contigo. Por supuesto, muchísimas gracias. Qué lindo dejar toda nuestra música, nuestra energía aquí en el escenario para la gente que disfruta a través de las pantallas en el Ecuador y en el mundo entero. Sí, en el mundo entero. Nos ven en Colombia, nos ven en Perú, nos ven bastante. ¡Ah, qué chévere! Nos envían mensajes. Nos enviaron mensajes también desde Nariño. Vamos a seguir leyendo todos los mensajes. Saludos a nuestros hermanos colombianos, peruanos, a toda Latinoamérica. Gracias por siempre estar apoyándonos entre hermanos. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos, que todos nuestros ecuatorianos apoyen la música y a los artistas ecuatorianos. Difundamos, compartamos en redes sociales porque ahí se viraliza más rápido todas las producciones que nuestros artistas sacan con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, porque pararse en un escenario no es fácil. Tras de todo ello hay muchos recursos económicos que el artista tiene que invertir para que llegue al corazón de todos ustedes cada canción que sacan con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Por supuesto. ¿Tienes voz de locutor? Ay, muchas gracias. Cuando hagan un programa, me avisan, por favor, Sarime, estoy ahí con todo el cariño para poder hacer algún programa. Seguro que sí. Pero me invitan, ¿eh? Claro, claro que sí. En Europa tú locutabas un programa de radio o de televisión. Sí, un programa radial que el tiempo que estuvimos por allá, poco tiempo, pudimos hacer diferentes cosas, como fue igual pertenecer a una radio, a un programa, y fue algo espectacular el claro. poder compartir con toda nuestra gente. Son experiencias lindas que uno tiene. Este 2023 todos los artistas han venido recargados de las mejores energías y nuevas propuestas, nuevos proyectos. Escuchamos en la entrevista que tienes esta nueva propuesta y que le estás lanzando al mercado con toda la fuerza. Sí, sí, el tema que viene ahora, esta canción, como lo había comentado, ¿no? Es parte porque me lo recomendaron y también porque coincide las fechas, como te decía, lamentablemente nuestra querida Sharon falleció un 4 de enero y yo, con la bendición de Dios, cumplo años el 4 de enero. Esta coincidencia es por eso que quisimos hacer este tema con los arreglos del maestro Carlos Gallegos para poder compartir con ustedes el último deseo. Y como decíamos, en mi último deseo simplemente hay que disfrutar la vida. Oye, Cari, ¿cuál sería tu último deseo si tal vez ya tuvieras que irte de acá? Híjole, pregunta de examen. Mi último deseo, tener un día maravilloso con mi familia. Chéverísimo. Sí, chéverísimo. Ese sería mi último deseo. Sí, la mayoría siempre creo que tiene esa idea de pasar con sus seres queridos, con su familia o con quien más aprecia, ¿no? Eso es importante. Sí, eso es importantísimo, porque la familia nos llena, la familia es todo en la vida de cada una de las personas. Y hablando del maestro Carlitos Gallegos, le enviamos un abrazo muy, muy, muy especial. Maestro de maestros, pues ha sido el promotor de tantos éxitos de muchos artistas ecuatorianos. Así que se merece un aplauso, Carlitos Gallegos. De aquí va sus arreglos musicales. El último adiós. El último deseo. Mi último deseo. Mi último deseo en la voz de Emilio Aymara desde el escenario. Vamos a cantar y a disfrutar de este gran tema desde el escenario. La gente que está acá en el escenario y las palmas arriba. Me ayudan, venga, todo el mundo, para que cantemos esta canción con todo nuestro cariño. ¡Vaya! Aquí estoy yo, Emilio Aymar. Para ti, mi amor. Me gustan los bares y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende. Yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras llegue el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero.
no quiero que llores, no quiero tus lágrimas. Lleven a mi entierro música de banda, échenme lo que era y una de bucanas, por si hay otra vida. Seguir la parranda, porque si hay otra vida, con una de bucanas. Arriba esas palmitas, Ecuador, venga. De cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras llegue el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo antes de tener el agujero. No quiero que llore, no quiero sus lágrimas. Lleven a mi entierro música de banda, échenme lo que era y una de bucanas, por si hay otra vida. Seguir la parranda. Hola amigos, yo soy el sensacional Noé Morales. ¡Qué ingratitud! ¡Amor, cómo me pagas! No. Mis derechos musicales están protegidos por Sarime. La carta la guardaré como un recuerdo. De pronto vuelves y ya, ya no te quiera. Gracias Sarime por la magnífica gestión que al artista es ayudado. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma. Sarime, una gestión que sí funciona. Uno de los ritmos que más gusta en el Ecuador, especialmente en los sectores más populares y en los sectores medios y en los sectores altos y en todo lado, es la tecnocumbia. Porque es un fenómeno cultural que ha provocado la preferencia del público. En toda fiesta siempre está algo de la tecnocumbia. Y los exponentes de la tecnocumbia se destacan por preparar nuevos temas, por ir fusionando inclusive ritmos, convirtiendo en la tecnocumbia. Y a esto le añadimos el Tex-Mex, la cumbia popular, la cumbia bailable también. Estoy con una de las exponentes de este género, de este ritmo, especialmente del Tex-Mex. Ella es Caro Lines, como ella dice, Caro Lines. Sí, ella está aquí con nosotros para presentarse desde el escenario. Buenas noches, Caro Lines. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte a los tiempos. Luchito, muchas gracias. El gusto es mío. Buenas noches con todos los amigos que están conectados en este hermoso programa desde el escenario de Sarime. Yo llena el corazón de alegría, Luchito, de compartir con todos ustedes, con el equipo de producción, y pues también con nuestro público compartir mi música, mis nuevos proyectos y lo que estoy trabajando actualmente.
¿Cuál es tu nuevo proyecto? Cuéntanos. Bueno, Luchito, gracias a Dios tenemos ya un proyecto que está a poquito de cerrarse. Estamos en comunicación con Rubén Esli Castellanos de México, que es quien realizó el tema Mi Último Deseo, que yo lo hice paseíto, y es quien está componiendo una canción que también lo vamos a convertir acá en paseíto. Estoy trabajando con toda la producción de allá en México y también estamos tratando de ingresar a lo que es el sector colombiano con lo que es la música popular de despecho. Son los dos proyectos actuales que tengo para este año, si Dios permite y así lo quiere, y estará ya en manos de nuestro público mediante el mes de mayo. Muchas veces los eslogans pone la gente, comenta la gente y dice la gente cuando le ve a un artista en el escenario. ¿Por qué varias veces he escuchado de ti que eres la reina del despecho? No, yo no soy la reina del despecho. Porque cantas algunas canciones del despecho. Bueno, y así lo he escuchado. Así es. Ahora actualmente en el nuevo show que estoy presentando, lo hacemos con música del despecho y ha tenido una gran aceptación al público, Luchito. Estoy tan contenta por eso porque a veces uno tiene miedo de salir de esa zona de confort, de decir, ¿será que sí? Pero me arriesgué y sí. O sea, tiene una aceptación muy grande con la juventud, con los chicos que ahora se están recién enamorando, que están teniendo su etapa de a veces que se sienten decepcionados y se representan en una canción. Entonces, eso me ha dado a mí la satisfacción de poder realizar este tipo de género musical y también arriesgarme a cambiar un poco de lo que era mi show artístico. Qué bien. Carolines, ¿cómo se prepara Carolines cuando tiene un evento que puede ser pequeño, mediano o grande? ¿Cómo se prepara? ¿Qué hace? Bueno, Luchito, yo siempre estoy en los ensayos, a diario, tenga o no tenga show, siempre estoy ensayando. En las nochecitas me tomo un tiempito, unas dos horitas, y lo hago a diario. Cuando ya tenemos un show, pues lo que hago es siempre preparar el vestuario, que es mi sombrero, trato de que sea diferente, de diferentes colores el sombrero, que vaya acorde a la ocasión, ¿sí? Y pues siempre yo trabajo sola, pero cuando el público o la persona que nos contrata lo requiere, lo hacemos también con grupo de baile. Y también próximamente voy a trabajar ya con un grupo de músicos. ¿Músicos en vivo? Sí, con músicos en vivo. Que también es muy bueno. Es decir, así es. Requieres una banda entera para poder interpretar tus canciones, porque tus canciones son muy alegres, muy, muy bonitas y propositivas, porque tú cantas los géneros norteños, mexicanos, tú cantas el nuevo estilo popular también que se canta en Colombia, así ¿no? Es. Y obviamente en el Ecuador. Así es, Luchito. Nuestro, por decirlo, compañeros músicos, está también lo que es el acordeón, que es infaltable en el Tex-Mex, en la cumbia. Entonces, vamos a presentarles próximamente un show muy diferente, muy variado y que sea del gusto del público. Ojalá que esa nueva propuesta, el nuevo show de Carolines, lo podamos estrenar en el escenario cuando estés lista. Así será, Luchito. Para todo esto es una preparación, porque el público se merece respeto y se merece el mejor show de los artistas ecuatorianos. Mientras tanto, ahora vamos a aplaudirte allí. Vamos a estar muy atentos y sobre todo a ver la propuesta musical que tú has traído para este programa. Así será, Luchito. Muchas gracias. Bienvenida al escenario. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta programación desde el escenario. Como todas las semanas, grandes talentos ecuatorianos del Ecuador para el mundo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Abrimos nuevamente las puertas para recibir a nuestra siguiente artista invitada y cerrar con broche de oro nuestra programación. Ustedes van a disfrutar de este gran talento, pues nos trae distintos géneros musicales que yo sé que a ustedes les va a gustar. Recibimos a Carolines. Buenas noches.
con cariño, como te decimos. Hola, con Luchito la vaquerita. muchas gracias Cari, Luchito, a todo el equipo de Sarime por la invitación. Contentísima de compartir un escenario más en Desde el Escenario de Sarime. Y nosotros contentísimos de que seas parte de Sarime, de que seas parte importante de nuestro Ecuador, porque iniciaste tu carrera desde que eras así, de tamaño chiquitita y con su sombrero, pues te vemos triunfar, te vemos crecer y eso nos hace sentir muy orgullosos de ti. Muchas gracias, Cari. Pues sí, una carrera larga, han sido ya muchos años, más de 20 años ya en esta hermosa carrera de la música. Feliz por todas las cosas buenas que me ha dado, también por las tristezas, pero de eso se trata la vida, de seguir adelante y de compartir con mi público hermoso que nos está viendo esta noche. 20 años de carrera artística acá, desde el escenario, para interpretarnos una de las canciones más bonitas que está de moda hoy, sí. ¿No? ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! En la voz de Caroline, desde el escenario. No te olvidé, aún te sigo queriendo, aunque mucho se pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado al no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar en lo que fuimos un día. De agonía. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado el no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé, solo se vive en una vez. Solamente me queda abrazar en lo que fuimos un día. Estamos con Caroline desde el escenario, tu nena consentida. ¿Y por qué es consentida? Pues precisamente porque nos canta tan bonito y nos entrega su corazón, todo su ser en cada una de las canciones que ella nos interpreta para llegar a todos ustedes. Queremos saludar a la señora Ana Vázquez. Nos dice, excelente show que se dieron hoy, muy bonito, salió muy bueno, bonito y gratis. Eso sobre todo, gratis. Hermoso, felicitaciones. Muchísimas gracias, Ana Vázquez. Alexandra Herrera, saludos y muchas bendiciones. También nos felicitan, dice, bien organizado, muy buen programa. Muchísimas gracias. Todo esto es gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Seguimos disfrutando de la nena consentida, Caroline, desde el escenario.
quiere un poquito de música del despecho, pues aquí les tenemos un popular ranchero de la inspiración del maestro Espinoza Paz, para decir juntos salud desde el escenario Carolines. Pero quien lo tenga ahora, que se lo goce y lo disfrute esa señora. Salud por él, este dolor me está matando lentamente. Es que no puedo arrancarlo de mi mente. Sigue presente su recuerdo, les confieso, primera vez que pierdo. Salud, salud por él, por los suspiros que me arranca todavía, porque como una pinche loca lo quería. ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos, toquen otra vez. Murió el amor y de Espinoza la de olvido intencional. Está con ella, por eso me ven llorar. Me prometió que no me haría ningún daño y me echó a perder el año. Salud por él y espero pronto arrancarlo de mi muchachos, toquen otra vez. Murió el amor y de Espinoza la de olvido intencional. Está con ella, por eso me ven llorar. Me prometió que no me haría ningún daño y me echó a perder el año. Salud por él, espero pronto arrancarlo de mi piel. Salud por él y por las penas que su adiós me ha provocado. Yo no quería que se fuera de mi lado, pero se fue un día, se fue. Sé que en este instante duerme en otros brazos. Por eso, salud. Salud por él. Estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Estamos con Carolines, nosotros de aquí muy alegres, muy divertidos, porque ha sido un programa especial, un programa bailable, un programa que no paramos desde principio a fin para que ustedes puedan disfrutar de nuestra programación. Carolines, tu nena consentida, desde el escenario nos va a interpretar en ritmo de cumbia para que nosotros podamos disfrutar de este gran talento. Te mintieron con Carolines desde el escenario. Para ti,
dejaste me sentí morir. Sentí que un rayo cayó sobre mí y se humare mi alma de tanto llorar por ti. Recuerdo muy bien que te alcancé a decir: ojalá no te hagan lo que tú a mí, ojalá no te hagan llorar como lloré por ti. Ahora me dicen de nuevo andas por aquí, como un tonto arrepentido has vuelto aquí. Te mintieron, lo que un día me lo hiciste ahora te lo hicieron. Cada lágrima que lloré pagar te hicieron. Te mintieron como me mentiste a mí. Te mintieron, eso te pasa por reír. Vida, nadie se va sin pagar su cuenta. Ahora sufre como yo sufrí por ti. Te mintieron. Me sentí morir, sentí que un rayo cayó sobre mí y se humare mi alma de tanto llorar por ti. Recuerdo muy bien que te alcancé a decir: ojalá no te hagan lo que tú a mí, ojalá no te hagan llorar como lloré por ti. Ahora me dicen de nuevo andas por aquí, como un tonto arrepentido has vuelto aquí. Te mintieron. Lo que un día me lo hiciste ahora te lo hicieron. Cada lágrima que lloré pagar te hicieron. Te mintieron como me mentiste a mí. Te mintieron. Eso te pasa por reírte de mi amor sincero. Ahora ya sabes cómo hiere un amor traicionero. Te la hicieron como me la hiciste a mí. Desde el escenario, Sarine. ¡Carola! Carolines, desde el escenario de Sarine, que pone una ventana internacional para todo el público, nacional y extranjero. Qué bonito que cantas. Muchísimas gracias, Luchito. Pues yo contentísima aquí presentándoles un poquito de lo que es un show de Carolines variadito, para despecho, para bailar, para disfrutar. Y pues feliz porque son unas canciones que llegan al corazón. Y lo bonito es que para el 2023 vas a salir también, si es que ustedes desean, con músicos en vivo y bailarines. Así es, mi Cari, es un show que estoy preparando ya con músicos en vivo, con bailarines, un show supremamente completo, así que espero pronto poderlo presentar desde el escenario en Sarine. ¡Qué lindo! Sí, precisamente ese es el compromiso. Cuando tengas listo el show, nos avisas y aquí te presentamos en vivo. Y damos la patadita inicial desde aquí. Qué lindo, muchas gracias. Yo quiero preguntar algo. Te veía cantar y veía tus sombreros. ¿Cuántos sombreros tienes? Tengo como unos 15 sombreros de todos los colores, con muchos. Estos sombreros son actuales. Me los mandé a hacer aquí en Ecuador. Son hechas con manitos ecuatorianas. Eso es lo que me enorgullece también. Los detalles, los sombreros tienen tipo coronita, entonces es algo que siempre ha sido parte de mi vestuario, sí.
Y pienso que será hasta el final, hasta cuando ya sea Carolines viejita. Y hay que poner aquí un Carolines con brillitos. Sí, 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 eso es lo que... Sí hay otros que están con piedrería igual, súper, súper bonitos. Y como digo, lo más importante y lo más hermoso es que son hechos por manos ecuatorianas. Qué bueno. En realidad la industria ecuatoriana, la manufactura ecuatoriana, el trabajo ecuatoriano nos ayuda muchísimo. Por eso nosotros siempre decimos... El artista genera economía, el artista genera trabajo, da empleo. Porque cuando un artista se presenta en un espectáculo, entonces ganan desde el cuidador del carro, gana el que vende boletos, gana el que vende afuera del espectáculo, ganan los acomodadores, ganan los que hacen la limpieza, ganan todos. Ganamos todos en el Ecuador porque se genera economía y eso es bueno. Así es, Luchito, y es por eso que también las personas que más ganan somos los artistas, porque nos ganamos el cariño del público, nos ganamos sus aplausos, y eso es lo que nos mantiene a nosotros con energía, con mucho ánimo de continuar en este bello arte. Estamos en la parte final de nuestra programación, amigos queridos. ¿Ustedes disfrutaron de este programa? Nosotros sabemos que sí, estamos seguros que sí. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 20 horas, puntualitos, para darles más canciones, más serenatas bonitas a todos ustedes. Y te vamos a pedir que tú seas la persona que despide el programa. ¿Con qué tema? Bueno, Luchito, Cari, este tema se llama Ahora me toca a mí, una versión de la cantante Ana Bárbara, pero en versión Tex-Mex. ¡Ay, qué bonito! ¿Y en la voz? En la voz de Carolines. Despedimos nuestra programación. Luchito. Hasta el próximo sábado, desde el escenario. La que te engaña con alguien que no sea de tu calaña, pa' que te caiga el 20 que estoy harta de amar a un infeliz que no me ama y que no merece a una hembra como yo. Ahora no seré más esa tonta que te adora, que se calla y por el miedo de que estoy harta de amar.